Amigas y amigos de La Mula Televisión, bienvenidos. Yo soy Gio Infante y esto es Conducta Impropia, el programa sobre diversidad sexual, lesbianas, travestis, gays y bisexuales de La Mula. El programa sobre diversidad sexual hasta antes que nos maten, porque el viernes pasado la activista travesti Taki Robles fue brutalmente atacada en Márquez, en el Callao, por un tipo que al parecer había consumido algunas drogas y había salido con un cuchillo enajenado por las calles y atacó a la primera persona que encontró en su camino. Y esta es Taki, la presidenta de la organización de travestis con VIH, Amigas por Siempre. El tipo le cortó la oreja, los brazos, las piernas y los glúteos a Taki en un ataque homicida. En realidad, la intención claramente era matarla, como el tipo además le decía, le gritaba mientras la atacaba. Este hecho, además, probablemente que hubiera sucedido contra cualquier persona que se cruzara en el camino del tipo, se vio agravado por la desatención del Estado peruano. Cuando Taki intentó hacer la denuncia en la comisaría de Carmen de la Legua, la respuesta que obtuvo de un policía era que en ese momento no podían atenderle y que por favor, si la volvían a atacar, podía llamar al número telefónico de la comisaría. Minutos después, cuando Taki regresaba a su casa de la posta médica, donde al inicio también se negaban a atenderla, resulta que una compañera de Taki estaba siendo también atacada por este mismo sujeto. Taki empezó a llamar a la policía para que obviamente llegue un patrullero para auxiliarle y detener a este tipo que estaba intentando matar en una misma tarde a dos travestis. Sin embargo, la policía nunca llegó. Nunca llegó. Taki está recuperándose satisfactoriamente, felizmente. Sin embargo, me pregunto qué es lo que esperaba nuestra policía. Quizás lo que deseaban era que Taki se convierta en nuestro Daniel Zamudio. En nuestro país, cada semana muere asesinada una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Estos crímenes suelen quedar impunes y silenciados. Las víctimas no confían en los operadores de justicia. Y claro, ¿cómo van a confiar si cuando están ensangrentados porque los han atacado y han intentado matarlos, van a una comisaría y los policías le dicen, ¿sabes qué? No te puedo atender. Si te vuelven a atacar, llamas a tal teléfono. ¿Cómo es posible? Taki va a ir dentro de algunos días a ampliar sus manifestaciones, porque esto no es lesiones como pretenden los policías que registraron la denuncia. Acá no tenemos un caso de lesiones ni leves ni graves. Lo que tenemos acá es tentativa de homicidio. Pero además, tenemos que la policía ha cometido también un delito. La negativa a auxiliar a las personas que así lo requieran es un delito. Está tipificado en nuestro código penal y los policías pueden ser sancionados por este delito. Recordemos además que hace ya algunos años en nuestro país, dos policías fueron sancionados por negativa a auxiliar a una travesti que fue atacada por un grupo de pandilleros en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, esto está... Este tipo de hechos no suelen ser hechos aislados. La violencia homicida es parte de una larga cadena de violencia, de discriminación, de exclusión. La semana pasada apareció en Facebook una denuncia que creo podemos ver al otro lado de la pantalla. Fue que
en el campus de Lima Norte de la universidad hace una semana y media, una pareja de alumnas lesbianas estaban dando un pic, un beso para despedirse, y el vigilante les dijo que no podían quedarse ahí, que tenían que salir de la universidad porque estaba prohibido cualquier tipo de demostración de afecto no heterosexual. Este hecho ha conmocionado las redes sociales. No tenemos aún la identidad de las alumnas que fueron discriminadas. Sin embargo, seguimos esperando que la Universidad César Vallejo se pronuncie de modo inmediato rechazando estos hechos. Acá vemos la denuncia en la que desde la cuenta de Facebook Vallejo en Juerga narran cómo es que estas chicas fueron discriminadas por este vigilante. Y se terminan diciendo que el amor es libre y que las parejas deberían poder amarse sin importar el sexo que éstas tengan. Tenemos conocimiento que una organización de alumnos de la Universidad César Vallejo está recolectando firmas exigiendo al rectorado que se pronuncie de modo inmediato sobre este hecho. Eso no es lo único que ha pasado esta semana. Hace algunos días nos estábamos emocionando con un anuncio que apareció por las calles con el rostro de Vanessa Terquez diciendo que no se negaría a experimentar con una mujer. Sin embargo, a fines de la semana pasada llegó el real mensaje. Una coma o un punto pequeño y poderoso de Hals convirtió este mensaje en una negativa. Que claro, Vanessa Terquez tiene todo derecho a tener relaciones sexuales con quien le dé la gana. El asunto es que ese testimonio, según la Ley de Protección al Consumidor y de Publicidad de nuestro país, es finalmente un mensaje publicitario producido por una marca. Y este mensaje en positivo, en negativo, perdón, que señala que no se nega, que no experimentaría con una mujer. Asociado a un personaje socialmente reconocido, lo que hace es legitimar la violencia contra las mujeres lesbianas. Además, de algún modo legitima, además de la violencia, la idea de que la heterosexualidad es lo único correcto en nuestro planeta, ¿no? Desde el MOR intentamos reapropiarnos de esta campaña. Y nuestra directora Verónica Ferrari volteó uno de los afiches, o mejor dicho, se colocó en el afiche opuesto, en el que en teoría remarcaba la fidelidad, obviamente, heterosexual. Verónica señala, no, me satisface una sola mujer. Publicidad de este tipo hubiera sido mucho más interesante que, evidentemente, esas expresiones que se regodean en el poder de la heterosexualidad como única forma posible, deseable de sexualidad en el espacio público. Y esto finalmente nos lleva a la homofobia cotidiana del grupo ATV. Recuerdan que hace 2 semanas estábamos denunciando la homofobia del programa Combate, que pretendía aclarar un beso gay que no necesitaba ningún tipo de aclaración, a no ser que vean los besos entre personas gays como algo extraño. La semana pasada señalamos al personaje más terrible que hemos visto en los programas cómicos de los últimos años, producción de Global TV Chismosa Mariposa. Y hoy en la mañana estábamos haciendo zapping acá en La Mula y nos encontramos con otro de los tan frecuentes debates del programa Hola a Todos, que de un tiempo a esta parte, al igual que Amor, Amor, Amor de Frecuencia Latina, ha cogido esta, yo no sé si llamarla en realidad vicio o deformación, de pretender debatir los derechos de lesbianas, travestis y gays con religiosos. Los religiosos no tienen ninguna vela en este entierro. Los religiosos, en el único entierro en el que tienen velas, son los entierros de sus fieles. Sin embargo, una y otra vez, el grupo ATV lo que hace es remitirnos a una mala traducción bíblica y también demuestra la incapacidad de sus animadores. Vamos a ver lo que sucedió esta mañana en Hola a Todos.
la palestra porque se ha tocado bastante. Justamente en el bloque de espectáculos fue que tocamos ese tema de la Miss Universo. Exacto. Que se la bajaron. Se la bajaron, o sea, la bajaron del micro, ¿por qué? Porque era transexual y definitivamente dentro de las reglas parece el reinado, no estaba permitido. En no este estaba momento. No estaba contemplado en todo caso, ¿no? Pero vamos a ver, antes de presentar a nuestros invitados que tenemos el día de hoy, ¿qué es lo que opina el público? Adelante. No estoy de acuerdo en esas cosas. Que mayormente ahora los niños se dedican a ver televisión y pasan eso por televisión, se ve feo. El asombro, ¿me entiendes? Participar con una chica, no me parece bien, no me parece bien. Pero si está vestida y parece una mujer, no hay problema. Perfecto, cualquiera podría concursar en un evento de belleza, ¿no? Creo que también tienen derecho, porque creo que sus sentimientos son de mujer, ¿no? No, definitivamente no. Porque estamos logrando la sociedad, caballero. Bueno, para empezar, creo que sí, definitivamente es un evento de belleza donde la mujer predomina. A ver, el preferencia que sea. Pastor, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, que Donald Trump es un hombre de negocios y ha visto negocio en esto y me parece, desde el punto de vista de negocio, me parece que es bárbaro para él. ¿Pero por qué va a ser un negocio tener un transexual? Y porque sí, por lo que ellos mismos están diciendo, no, que el negocio estaba caído y ahora va a captar la atención a través del mundo. Pero quiero corregir algo que se dijo. El mundo está evolucionando, dijeron por ahí. Y yo creo que el mundo no está evolucionando, está involucionando. Estamos retrocediendo. Moralmente estamos yendo para atrás. Definitivamente. ¿Pero qué tiene que ver eso con la moral? O sea, ¿le parece inmoral? Por supuesto, y voy a decirte por qué. Porque cuando hablamos de discriminación, si hablamos en este punto, yo quiero decir algo que es bíblico y que yo creo, Dios discrimina en cuanto al sexo. Dios discrimina. ¿En qué parte lo dice? En el libro de Génesis, varón y hembra los creó y se acabó la fiesta. No hay tu tía de que transexual, que esto, que lo demás acá, lo demás allá. Dios dice varón y... Rosana Fernández Maldonado, yo me encuentro aquí con Gigi, que me encuentra acompañando a mi lado izquierdo, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente en las últimas semanas está en la palestra porque se ha tocado bastante. Justamente en el concurso de transexuales, concursos de gay, y que se les esté abriendo las puertas a igualdad de condiciones en la sociedad, lo respeto mucho, pero en cuanto al concurso, sí me parece que no está bien que entren transexuales a un concurso originalmente de mujeres, porque lógicamente no causa una controversia y no es, o sea, representan ahí a un país, ¿no es cierto? Ustedes que han sido mises están representando al Perú. Es que ya depende y creo que causa controversia porque exacto, mujeres, pero ya depende del organizador del concurso. El pensamiento tiene que, las candidatas tienen que llegar. Bueno, al parecer que las personas travestis, las transgéneros, las transexuales no serían lo suficientemente dignas como para representar a nuestro país en un concurso de belleza. Eso es lo que nos pretendían decir. O lo que nos pretendían decir es que todas las personas trans son en realidad encarnación de todos los males, son encarnación del diablo, de lo más asqueroso y vomitable que hay en nuestro planeta y que por lo tanto debemos no solamente asesinarlas, sino negarles cualquier espacio en el que se puedan sentir realizadas en el género en el que han construido su identidad. Yo la verdad no sé de dónde los periodistas, los comunicadores hemos empezado a sacar esta pésima, terrible y condenable costumbre de debatir los derechos de los ciudadanos con pastores y además con pastores antiderechos. Repito, los religiosos no tienen ningún tipo de vela en ese entierro. No es posible que un medio de comunicación como la televisión o como la radio, que utiliza un bien público, porque el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión para llegar a nuestros hogares, nos pertenecen a todos los peruanos. Y no es posible que se utilice ese bien público, que es el espectro, para incitar al odio o para darle espacio a alguien para que incite al odio. Acá hay una responsabilidad sobre la que ATV, el grupo ATV, tiene que pronunciarse. Y ahí me da mucha rabia, no solamente porque están violando el código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, así como la Ley General de Radio y Televisión de nuestro país, sino porque todos hemos sido testigos de los incontables esfuerzos que varios de los periodistas del grupo ATV han tenido durante los últimos meses para sancionar públicamente la homofobia, con debates, si se les puede llamar así, de este tipo, como los de ATV. Todos los esfuerzos que han estado desarrollando Ana Trelles, Augusto Álvarez Rodríguez, Patricia del Río o Rosa María Palacios en relación a la lucha contra la homofobia se ven mellados y son prácticamente borrados, eliminados, tirados al tacho.
Esperamos la verdad desde Conducta Impropia, que el grupo ATV tenga una postura mucho más seria y principista sobre estos asuntos. Regresamos dentro de algunos segundos, después de una pausa, porque vamos a hablar con Ximena Sierralta, mamacita residente del blog Mamacitas de la Mula, con quien vamos a conversar un poco sobre los comentarios que han empezado a surgir a partir de su último artículo publicado esta mañana en nuestro portal. Con ella regresamos acá en La Mula Televisión. Y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Y regresamos con Ximena Sierralta, mamacita residente del blog mamacitas.lamula.p. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Querida, yo quedé impactado, emocionado con el artículo que publicaste esta mañana titulado Se va a volver maricón, donde de algún modo hacías un repaso de toda esa serie de prohibiciones que como sociedad hemos terminado imponiendo a la crianza de los niños, hombres, desde muy pequeños, para que no jueguen con muñecas, no se les vista el rosado, etcétera, etcétera, para que justamente no se vuelvan maricones. Sin embargo, un artículo tan paja, tan buena onda, creo que no tuvo muy buena aceptación en las redes sociales esta mañana. ¿Qué sucedió? Bueno, en realidad, al comienzo creo que la primera impresión fue un poco chocante para algunas personas, me da la impresión, y durante la mañana fueron un montón de comentarios un poco hostiles o pidiendo, no sé, pero dime exactamente, pruébame qué hay, cuál es el origen de la homosexualidad. Pero durante el día ya... Y ningún comentario pidiéndote el origen de la heterosexualidad. No, claro, obviamente no. Y ya durante la tarde, creo que la gente ya, o la gente se despertó y empezó a leer el artículo, y hemos recibido muchos comentarios positivos, ¿no? Y si pudiera yo medir más o menos, se podría decir que la gran mayoría son positivos, ¿no?
Pero claro, siempre salen algunas cosas que te chocan, porque además en Mamacitas tampoco estamos muy acostumbradas a recibir comentarios hostiles, porque no es un blog de crianza, además. Claro, sobre maternidad, ¿no? Entonces, o sea, incluso hemos escrito sobre cosas duras, sobre un montón de otros temas, pero hemos escrito sobre racismo, no sé, sobre ser mamá soltera, pero no, nunca habíamos recibido así como que tantas cosas mala onda, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? ¿A qué tipo de temores se enfrentan? Sí, es temores, ¿no? Es temores, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente se bueno, hay unos comentarios que eran sobre el tema de, ¿y ustedes por qué siguen promoviendo la homosexualidad? Como si fuera algo bueno, o hay que defender a la familia, cosas así. Pero también había mucha gente que decía, porque yo en alguna parte del artículo digo que hablo sobre el origen de la homosexualidad, ¿no? Entonces, y digamos, hablo sobre una de las teorías sobre el origen de la sexualidad y digo que, bueno, que los factores ambientales en realidad no generan la homosexualidad, o sea, no te vuelve maricón, ¿no? Entonces, y ahí es donde la gente me dice, a ver, ¿dónde está el documento que dice eso? Pásamelo, por favor, que lo quiero leer. Entonces, hay gente que por curiosidad, pero hay otra gente que es por mala onda, porque, claro, yo le paso un documento y él me va a pasar otro documento en contra, claro, y vos a seguir un intercambio de papeles. Claro, documentos sobre el origen de cualquier cosa, hay miles y para todos los gustos. Ese es el tema, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar así, entonces vas a encontrar el documento que diga que es una enfermedad, vas a encontrar el documento que diga que es excelente, vas a encontrar el documento que tiene factores hormonales de las gónadas, no sé qué, depende de lo que tú quieras encontrar. Claro. ¿No? Sin embargo, todos se agarraron de eso. Claro, lo que pasa es que yo sí creo que hay socialmente como una suerte de obsesión con el origen de la homosexualidad, porque se considera, o se sigue considerando en algunos espacios, que la homosexualidad es algo malo, terrible, negativo, y hay que controlar todos los factores que se pueda para evitar que justamente los niños se vuelvan maricones. Sí. Pero la motivación de tu artículo era otra, era... Sí. ¿Cuál? Cuéntame. Sí, yo no sabía que había esta cosa con el origen de la homosexualidad. O sea, no sabía que ese era un tema. Incluso, claro, en el post pongo, no debería ser un tema, pero bueno, voy a hablar, pero... Y eso fue de lo que todo el mundo se agarró. No, mi intención era simplemente, o sea, porque estaba tan cansada de todos estos casos de homofobia, etcétera, y porque además una cosa ya más egoísta y más de mamá es que estaba pensando en nidos para mi hijo, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿y dónde voy a meter a mi hijo? O sea, ¿en qué nido? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene recién un año, yeah. un año tres meses, ¿no? Entonces, digamos, para los dos años, pero ya tengo que estar pensando en nidos. ¿A dónde lo voy a meter? ¿Habrá algún nido que sea más buena onda, que no lo separe por niñitos y niñitas, ¿no? Y no creo que no, porque incluso en los comentarios, un par de mamás, una contó, por ejemplo, que tuvo que sacar a su hijo del nido porque la psicóloga del nido, o sea, ni siquiera la presidente de la PAFA, ni nada, sino la psicóloga, le dijo que el niño tenía los pelos muy largos y muy, muy enrulados y que parecía una niñita. La psicóloga. Y otra me dice también, que lo comenta en el blog, que ella se ha peleado con la psicóloga del nido de su hija porque le dice que su niña es muy hambrada y que nunca juega con muñecas. Pero, entonces, esos son los nidos que hay acá. Claro, y además terrible porque... Finalmente, entiendo que lo que intentas es más bien una crianza como que más buena onda, open mind, de no tener que poner todos estos límites que nos solemos imponer socialmente, de rosado para las niñas, azul o celeste para los niños y qué sé yo. Ahora, ¿qué tan sencillo o qué tan complicado es tratar de colocar esos nuevos sentidos de crianza en tu hijo cuando tienes todo este contexto de carritos y muñecas como cosas disociadas? O sea, como también, claro, parte de lo que incluso digo en el artículo es que el entorno de mamá, papá, familia, lo que, o sea, si bien no te vuelve maricón, lo que sí es por lo menos te crea un ambiente más de cariño, de respeto hacia cualquier manifestación de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, desde la casa lo único que puedo hacer yo es ofrecerles tanto muñecas o carritos o lo que hay o lo que él quiera, ¿no? Y no pensar en qué ropa te vas a poner, no, esa ropa no es de niño, o esos pelos son ya córtate ese pelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pasada encontré un carrito rosado y entonces no sé si es carrito. Pero acá. Claro, entonces es de mujer o de hombre, entonces tiene tres carritos rosados, ¿no? Que no sé qué son, pero ahí está. Entonces, no acepta tanto problema, porque creo que es eso, o sea, no te hagas tanto problema de si un día agarra una muñeca, no es porque sea maricón, o sea, y
es el tema que dice, todo es el miedo, ¿no? Es un miedo terrible. Dios mío, no haz esto porque no sé qué. No haz esto porque no sé qué. Mira, yo jugaba a los carritos y me vestían de vaquero, y terminé siendo presidente del Moro. O sea, no es garantía de absolutamente nada. Claro, ¿cómo te dicen o con qué juegues? Claro, entonces, y me sorprende que en los nidos estas psicólogas estén pendientes de esas estupideces, ¿no? Y de que estén pensando de que tu hijito, porque si tiene pelo largo, te van a llamar a una reunión con la profesora para que te diga que está un poco preocupada. O sea, ese no es el nido que yo quiero. Esos niveles de intromisión, además, que, digamos, chocan con el tipo de crianza que quieres, que quieres para tus hijos. Ahora, en las redes sociales durante los últimos tiempos he visto que sí han surgido iniciativas como Mamacitas y otros espacios más de padres, de madres, que intentan intercambiar esos tips sobre crianza más progre. Sin embargo, probablemente los padres que nos estén viendo en ese momento deben estar en ese momento con un sancocho en la cabeza y decir, pero entonces, ¿qué hago? Porque si le doy una muñeca a mi hijo, se van a empezar a burlar de él. ¿Qué les dirías? Yo les diría que, tienen que empezar a sublimar esas cosas, ¿no? O sea, que les llegue ese tema, o sea, que críen a sus hijos, o sea, para que sean personas buenas, o sea, no, que porque al final eso es lo único que importa, ¿no? Y que sean buenas, que sean felices, o sea, que sean lo que sea, ¿no? Porque al final eso tú no lo vas a poder controlar, como sea, si quieres ser, además, pero lo que sí creo que puedes controlar es que no sea, pues, una persona mala, que no maltrate a la gente, que no sea racista, que no sea machista, eso tú lo puedes controlar como papá, preocúpate de esas cosas, ¿no? O sea, de que respete a las mujeres si es un niño, de que no maltrate a la gente si es que si es al colegio, o que no se burle de alguien que es diferente. Esas son las preocupaciones. Cualquier otra preocupación, si juega con la muñeca, es una pérdida de tiempo. O sea, es una pérdida de tiempo, te desgasta y al final te vas a volver loco. Ahora, ¿qué tan permisivos nos hemos vuelto con la homofobia en la crianza? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí nos hemos vuelto bien permisivos. O sea, porque además, digamos, siempre están las burlas, y las palabras ofensivas. Y además, claro, por ejemplo, incluso en los medios de comunicación, me hacían acordar, por ejemplo, ese comentario de este señor de Capital, Philip Butters, ¿no? Me decía, ¿por qué no mencionas eso en tu blog? Y yo decía, porque me había olvidado. Porque te olvidas porque al final vives rodeado de eso, ¿no? O sea, entonces ya es como que te llega, entonces volteas a ver para otro lado y volteas y para otro lado, entonces al final decides ir para adelante para no hacerte la vida tan complicada, ¿no? Pero al final uno tiene que estar siempre pendiente, ¿no? Ahora, ya pensando un poco más a largo plazo de los efectos de estos modelos recontrapuestos de crianza. Ahorita te estás enfrentando a la decisión del nido. ¿Ya tienes alguno en mente? No, pero por ejemplo, vi en un debate que se formó en Mamacita sobre el post, que un psicólogo hablaba que el método Montessori de educación fomenta que los niños jueguen con, los hombrecitos jueguen con, digamos, con familia, con muñecas, y las niñas jueguen con cositas de hombre, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y hay algunos nidos acá que tienen esa metodología Montessori, ¿no? Habría que explorar por ahí. Y habría que preguntarnos si es que alguno público explora también eso, que lo dudo, pero, o sea, pero digamos, claro, tendría que ser parte del derecho a una educación más libre. Claro. Bueno, para terminar, Jime, poniéndote más en las tabas de esos padres ya hombres que están palteados porque quieren que sus hijos sean la encarnación de su masculinidad, ¿cómo los harías enfrentarse a todo este mundo de muñecas, de cosas rosas? O sea, no sé, decirles, porque creo que, digamos, con el miedo viene también la culpa, ¿no? Entonces,
Y me da la impresión que al final cuando una persona muy, muy conservadora, digamos, se entera que su hijo es gay o su hija es lesbiana, al final siente que ¿qué hice yo para volverlo así, ¿no? Como que se enfermó, horrible, o sea, igualito, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hice yo mal? ¿No? Y es que, o sea, no haces nada mal, no haces nada bien, o sea, haces las cosas tú como quieras hacer, o sea, ten cariño nomás, tenle cariño, dale amor y va a ser una buena persona independientemente de con quién se acueste. O sea, eso no debería ser un tema, ¿no? Pero claro, decirle eso a un papá, no sé, un cuarentón, con un hijo que lo único que quiere, o sea, es que sea bien hombre, bien machazo, o sea, a veces uno siente que es pedirle peras al olmo, ¿no? Hay que empezar a hacerlo. ¿No? Entonces, claro, hay que empezar a escribir y explicarles, mira, o sea, no lo vas a volver maricón porque, no sé, porque le des un abrazo, no lo vas a volver maricón porque, o sea... Y por eso es el tema, o sea, me da ganas de poner una lista de no lo vas a volver maricón por todas estas razones, ¿no? Claro, además, yo sí leía ahora un comentario en Facebook que decía, bueno, con tantas prohibiciones, si no vuelves a tu hijo maricón, lo vuelves homofóbico. O sea, que es un poco este modelo de masculinidad que nos meten. Bueno, Chimen, muchas gracias por acompañarnos, por compartir un poco la experiencia detrás del post. Gracias a ti por invitarme. Mil gracias, y ya saben, entren al blog Mamacitas, que es parte además de La Mula, mamacitas.lamula.pe. ¿Sí? Y ahora regresamos dentro de, creo, algunos segundos con Regina Limo, que ha sido organizadora del concurso Dorian de cuento y poesía gay y lésbica, para hablar de para celebrar la semana del libro con aquellos libros con personajes gays, lésbicos que a ella y a mí nos han marcado a lo largo de nuestras vidas, y también con libros que podrían incorporarse quizás a la crianza dentro del modelo que nos propone Mamacitas. Con esto y más regresamos en Conducta Impropia. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación económica y de la buena. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Y seguimos, ahora estamos celebrando la semana del libro. Ayer ha sido el día del libro. En Twitter todos hemos estado con el hashtag recomiendo un libro, día del libro, recomendando un poco aquellas cosas que, aquellos textos que nos han marcado. Yo he quedado, la verdad, gratamente sorprendido por la cantidad de gente que compartía libros en un país en el que por lo menos se dice que no leemos, y peor, en el que se dice que no entendemos lo que leemos. Ahora, si todos esos textos que se han estado compartiendo por Twitter realmente los hemos leído y comprendido o no, ese ya es otro cuento. Sin embargo, siempre he creído que cuando somos lesbianas, gays, travestis, necesitamos elementos para anclarnos no solamente a la realidad, sino a nuestras vidas, y para sentirnos parte de algo más grande. Históricamente, la construcción del ambiente ha estado muy vinculada a las artes, al teatro, al cine, a la música y, por supuesto, a la literatura.
Así que me preguntaba yo, ¿qué libros debemos considerar así los que de ninguna manera puede dejar de leer una lesbiana, travesti o gay en cualquier parte del mundo? Y para eso hemos invitado a Regina Contreras. ¿Cómo estás, querida? Ella ha sido organizadora del concurso Dorian de cuento y poesía gay y lésbica. ¿Cómo estás, querida? Bien, con un poquito de frío. Pero lo que pasa es que aquí ese es un ambiente muy cálido, en realidad. A pesar que estamos transmitiendo desde un garaje, es cálido en lo que cabe. Bueno, ya, Pero tú además eres una lectora frecuente, impaciente y precoz, diría yo. Sí, maniática y compulsiva también. Por culpa de tu madre. Sí, sí, o sea, vinculándolo un poco con la sexualidad y con la experiencia, ¿no? Yo, como dije ayer, lo dije compartiendo con mis amigos en el Facebook, ¿no? Uno termina aprendiendo de los libros muchas cosas que al final no aprende en el colegio, no aprende en la universidad, ¿no? Es una experiencia individual, ¿no? Única y particular, ¿no? Uno busca los libros. Entonces, cuando se trata de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, encuentra acompañamiento en los textos que no encuentran en otros lados, ¿no? Además, no sé si a ti te sucedía, pero para mí el colegio fue la peor etapa de mi vida. Yo, si pudiera, la borro de mis recuerdos, porque fue, digamos, una etapa muy muy dura, con muchas burlas y todo el rollo. Y lo que a mí me permitía sobrevivir en el colegio, a pesar de ser el chancón, primer puesto y todo el rollo, o quizás capaz por eso, era la biblioteca del colegio. Exacto, ¿no? A mí me pasaba lo mismo, ¿no? Yo a mí me sentía acompañada. No le he pasado tan mal en el colegio, pero digamos que... Pasaste por varios colegios. Pero porque me mudé. Estás cometiendo muchas infidencias. De eso se trata. Y al final vamos a poner tu usuario en Twitter para que los que no te hayan para los que no te hayan reconocido. Yo creo que ya lo lanzamos. Todavía no lo hemos sacado del closet. Bueno, ¿y cuál fue el libro gay lésbico el primero al que llegaste? El primero al que llegué, francamente no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo son personajes, ¿no? Me acuerdo mucho de Los cuadernos de un Rigoberto, que es un libro de Vargas Llosa, probablemente uno de los pocos libros que se conocen, uno de los libros menos conocidos, digamos, de Vargas Llosa, ¿no? Que tenía no era un personaje, era una situación en la que dos mujeres se acostaban, ¿no? Producto de una de las fantasías de este protagonista que se llamaba Don Rigoberto, que era un tipo al que le gustaba mucho refugiarse en las fantasías eróticas, literarias, artísticas, ¿no? Y en una de esas fantasías él concibe a su mujer, ¿no? Teniendo relaciones con la empleada de la casa. Pero, ojo, además, ahora que ya te refieres a Chanchi, a Vargas Llosa, contrario a lo que muchos de los que no se han acercado a Vargas Llosa creen, la homosexualidad, y además desde una presencia muy como que natural, muy, muy incorporada a la línea de los textos, es un tópico frecuente en la mayoría de libros. Sí, yo recuerdo que un profesor en el colegio, de la universidad, decía que a Vargas Llosa le gustaban un poco estos asuntos, así lo dijo, ¿no? Medio escabrosos, le gustaba relevar los vicios de la gente, ¿no? A lo cual, obviamente, ¿no? Yo le dije precisamente que leyendo a Vargas Llosa uno se da cuenta de que el tipo es un partidario de toda clase de libertades, incluyendo las libertades sexuales, ¿no? Y que si antes hablaba de la disidencia política, ¿no? En conversación en la catedral, en sus otros textos, ¿no? También habla de la disidencia sexual, ¿no? Sus personajes, varios de sus personajes no tienen este tipo de vivencias sexuales, ¿no? Historia de Maita, uno de los protagonistas de Conversación en la Catedral, no voy a decir para quienes lo hayan leído, ¿no? No vamos a saltearles los libros, no se preocupen. Paraíso en otra esquina y el último libro, la última novela, se me fue el nombre. Sí, la de Robert. Estas aventuras en el... En el África, ¿no? Ahora, El sueño del Celta. Ahora, Regina,
mencionaste un personaje, o mejor dicho, una historia, una trama lésbica. Uh-huh. ¿Y cuáles ya a lo largo del tiempo se han terminado convirtiendo en tus favoritos, en los indispensables en la biblioteca gay lésbica? Los indispensables. Bueno, me hiciste rebuscar en mi biblioteca, ¿no? Yo también hice mi tarea. Matar algunas polillas, enfrentarme a otras, descubrir que algunos ejemplares ya se han sido devorados. En fin. Tengo aquí. Hagamos un ping pong, a ver, ya, uno. Te digo. Este libro, ¿no? Duque, de José Díez Canseco. Los dos lo tenemos, los dos lo hemos traído además. Lo peor es que yo tengo dos ediciones. Te gané. Maldita nerd. Este, Duque, que fue la primera novela de temática peruana, de temática gay además. Uh-huh. Cuyo protagonista, no podríamos decir si es o no es gay realmente, ¿no? Pero lo que tiene es una aventura. Porque obviamente, primero que la palabra no existe en ese momento. Claro, pero además, ojo, Duque, para los chanconcitos que nos estén viendo, fue escrita entre 1928 y 1929. Donde obviamente todo es la idea contemporánea que tenemos del ser gay o del ser lesbiana no estaba instalada como en los textos de Bale. Uh-huh. O sea, que además fue una novela que se publicó así casi clandestinamente, no porque Díez Canseco lo quisiera, sino porque su amigo Luis Alberto Sánchez, ¿no? El intelectual aprista, que era recontra relajado, bastante conchudo, digamos, ¿no? Se la llevó a Chile y lo publicó allá, ¿no? Sin un permiso de Díez Canseco. Ah, eso no lo sabía. Sí. No, pero además, Duque narra de modo bastante natural episodios sexuales. Lo que pasa es que está ambientado en un ambiente, valga la redundancia, ¿no? De bohemia de clase alta, ¿no? Jóvenes, señorones, señoronas, ¿no? Que se dedican a la bebida, a la diversión, al billar, a los juegos recreativos, ¿no? Y por ahí la también se desliza bohemia. La lima bohemia, ¿no? De clase alta. Estos dandies, ¿no? Que imitan las modas inglesas, ¿no? Y por ahí se deslizan en una fiesta, ¿no? El beso de dos mujeres. Hay una escena incluso, ¿no? Ahora, el dandismo, además, fue en su momento, no solamente aquí en Perú, sino en México, según algunos textos de Monsiváis, una forma de expresar la homosexualidad de modo muy caleta en los textos de esas épocas. Sí, ellos en los protagonistas que son, Dios, no me acuerdo los nombres, Teddy Crouchy. Confiesa, no lo has leído. No me delates. Teddy y el señor, no me acuerdo el nombre del padre, bueno, creo que no hemos dicho la trama, ¿no? No, aún no. ¿La lanzamos? Sí, no, bueno, rápidamente, ¿no? Trata de un chico de veinteañero que se compromete con una chica de su misma clase social y al mismo tiempo tiene una aventura con el padrastro de esta chica, ¿no? Bueno, esta relación clandestina entre el padrastro y el novio, ¿no? Transcurre en todo este ambiente de bohemia, ¿no? Y en un momento ellos tienen una especie de discusión, ¿no? Que es más que nada una reflexión sobre la homosexualidad, donde precisamente se mencionan a estos, ¿cómo le podríamos llamar? A Sócrates, Aristóteles, a Shakespeare, como paradigmas, ¿no? De la homosexualidad, ¿no? Hay una especie de reflexión intelectual del asunto, que no se ha vuelto a dar en la literatura. Ahora, ¿por qué crees que se haya dado este vacío? Porque finalmente Duque, empezando a los 30, marca esta suerte de hito en relación a la representación de lo gay, de lo gay dandesco, digamos. Pero pasan varias décadas para que volvamos a tener textos cuya trama sea tan, no diría progre, sino más bien tan natural en relación a la homosexualidad. Lo que pasa es que son textos aislados, ¿no? Después de Duque no ha habido, claro, como tú lo dices, un vacío enorme, un lapso muy largo. Díez Canseco es un escritor que se abocaba a personajes marginales, ¿no? Él incluso tiene otro libro de cuentos, ¿no? Donde hay una de las escenas se llama un prostíbulo y en ese prostíbulo aparece, ¿no? Lo que podríamos llamar un flete, ¿no? Un flete muy amanerado, ¿no? Que conversa con los parroquianos del lugar, ¿no? Eso está en las obras completas de Díez Canseco que ha editado la Universidad Católica, ¿no? Que no se han editado en libro aparte. Sí, es demasiado nerd el dato. Un poquito.
Pero bueno, aparte de ello, ¿por qué no ha habido otros esfuerzos? Quizás ahora, porque... mientras se te ocurre, por ejemplo, algo, ¿qué es lo siguiente que ha roto este bache después de 10 Canseco? Quería, para enganchar a algunos de nuestros televidentes, darles, a ver, por ejemplo, Teddy, he recibido esa tarjeta de Lucho Molina. Querido Carlos, te necesito. Ven hoy mismo. Me pasa algo horrible. Te espero en el Can Can a las 11. Ven, por Dios. Firma Molina. Creo que puede servirles para endulzarlos. Ahora, después de Duque, ¿cuál es el siguiente referente que tenemos? Difícil, ¿eh? Porque no hay otro hasta Bailey. No, no hay un personaje abiertamente gay. Sin, pero... sin compararse en calidad, obviamente. No, obviamente, ¿no? Duque tiene más similitudes con un mundo para Julius, ¿no? Que con Bailey. Pero bueno, hasta Bailey no había un personaje que se autodenomine gay. Lo que sí ha habido son sutilezas, vamos a llamarlo así, ¿no? Representaciones de la homosexualidad, ¿no? Me parece que el más evidente, el más conocido es el de los inocentes. Puede ser. Osvaldo Reynoso, ¿no? Donde creo si alguien ha leído Los Inocentes recordará pues al peluquero Manos Voladoras, ¿no? Es uno de los personajes más sobresalientes, pero también esta especie de atracción homoerótica muy sutil entre los chicos de la patota, ¿no? De la pandilla, lo que sobre todo en una escena donde, si mal no recuerdo, Colorete y Cara de Ángel se trompean en un parque, ¿no? Y Colorete tiene una erección en el medio de la pelea. Pero nadie ha mencionado esa parte de la obra. No se menciona, no se habla. ¿Por qué estos capítulos en relación a la homosexualidad pasan como que a un espacio marginal, desapercibido? Por la misma razón por la que el tema en general pasa desapercibido, no se habla mucho del tema o no se quiere hablar del tema, ¿no? No se quiere poner... Lo que me resulta loco es que ni siquiera en los espacios de ambiente rescatemos de modo sistemático estos referentes. O sea, yo me encuentro muchas veces visitando webs de ambiente, ¿no? Donde de lo último de lo que se habla es de libros, y porque muchos chicos gays y lesbianas jóvenes, además de tener todo ese estigma sobre los libros, que son aburridos, que son cosas de viejos, que no sé cuánto, lo que dicen es, bueno, no encuentro, más allá de Bailey o de Beto Ortiz, referentes sobre homosexualidad. Entonces no me comprometo con el texto. Quizás porque, bueno, la misma literatura no está organizada en movimientos sociales o en reivindicaciones personales, salvo el indigenismo, ¿no? Pero más allá de eso no ha habido ningún tipo de reivindicación. Y porque no hemos tenido ningún intelectual disidente abiertamente gay. No somos México, pues. No somos México, no tenemos tenido un Carlos Monsiváis, no hemos tenido un Reinaldo Arenas, ¿no? El cubano, ¿no? Exacto. Que además, antes que anochezca, marca un hito no solamente en la literatura, sino en la forma en la que empezamos a mirar las historias gays en primera persona. Ahora, para, por ejemplo, tener por mi parte, a mí uno de los que más me había marcado es este. El beso de la mujer araña. Que fue representado en Perú, ¿no? Hace casi 30 años. Claro, las primeras representaciones del beso de la mujer araña... A ver, les cuento un poco. El beso de la mujer araña se ambienta en la dictadura militar argentina. Hay dos hombres que comparten una misma celda. Un homosexual, Molina era el homosexual, Molina, ¿no? Y un militante de izquierdas que había sido apresado en la misma celda que Molina. Y la trama viaja a partir de los diálogos de esos dos y las películas que Molina, el homosexual, se había aprendido de memoria. Y bueno, al final se genera un vínculo muy, muy intenso entre ambos personajes. Ese es probablemente el primer libro de temática gay que a mí me haya hecho llorar. O sea, así comprometerme hasta la lágrima. Y el otro que creo me impactó mucho en su momento fue El protocolo compasivo, de Hervé Guibert, que narra los primeros años del impacto del VIH en la comunidad gay a partir del segundo medicamento antirretroviral que se estuvo probando, la didanosina, y narra de qué modo el propio Guibert
replantea su vida social, sexual, su erotismo y su relación con las medicinas. Ahora, ¿crees que la literatura vinculada a experiencias gays lésbicas está particularmente enclavada en el dolor, el sufrimiento, la ausencia? Depende de la época, me imagino, depende del caso, pero casualmente lo que pasa es que uno, o parte de un testimonio, como el caso de Arenas, ¿no? Como el caso de Hervé Ibert, ¿no? Testimonio de, precisamente porque no tenían otro modo de canalizar todas estas experiencias, ¿no? O se dedican a estudiar a la sociedad de su tiempo, como hacía Tennessee Williams, como hacía Carson McCullers, más que a estudiar, a analizar esta sociedad represiva, ¿no? Pero además de retratarlas, incluso por momentos, más que analizarlas, diría. Exacto, ¿no? Es claro, no es algo tan, digamos, académico, intelectualizado, no es algo más artístico. Ahora, Regia, ¿cuál sería el texto que leerías a una lesbiana joven que lea sí o sí? ¿Literario, me dices? Yo no conozco. El problema es que casi no hay en América Latina literatura lésbica conocida. Probablemente la haya. Bueno, ¿no? Todos los libros que has traído son gays. Gays, ¿no? Y las lesbianas que han hecho literatura, pues no han hablado en cuestiones narrativas, no han hablado de sí mismas, no han hablado de sus entornos. Es muy raro encontrar eso. Muy raro. Hay personajes por ahí, ¿no? Como en La Casa de los Espíritus, la hermana del marido de la protagonista, ¿no? Que se enamora de la protagonista, pero más allá de esos personajes no se encuentran. Están fregadas, finalmente. Ahora, yo creo que también parte del hecho de que se estereotipa mucho, ¿no? La mujer vinculándola con la poesía y al hombre con la narrativa. Yeah. ¿Y en el caso de poesía lésbica? En poesía lésbica, ahorita en Perú hay producciones, ¿no? En el concurso que yo organicé con algunos amigos, ganó la poeta. No, hace unos 5 años, digamos, ¿no? Ganó la poeta Melissa Gessi, ¿no? Melissa Gessi, que tiene, creo, ahora 2-3 libros y publicó, si mal no recuerdo, una antología de poesía lesbiana del. No, me equivoco, de narrativa lesbiana de América Latina, ¿no? Cierto. Que se presentó el año pasado, si no me equivoco. O hace 2 años. Sí, aprox. Uh-huh. Aprox. Que además me han dicho que son un poquito caros. Dicho sea de paso. Y bueno, para cerrar, porque ya el tiempo nos está ganando, yo sí creo que es recontra importante leer, en general para todos, porque a mí los libros me han acompañado en los momentos más complicados y de mayor soledad. Con el tiempo yo he aprendido que los libros se terminan constituyendo en mi mejor compañía, incluso. Pero además porque sí creo que los libros de algún modo nos enseñan a ser gays y lesbianas, en el sentido de que nos enseñan quiénes han estado antes que nosotros. Es cierto, ¿no? Dialogamos con gente que nunca vamos a conocer, ¿no? Con profs. Arena que ya falleció, en fin. Sí, ahora, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo último gay lésbico que has leído? Lo último gay lésbico, estaba hojeando a Truman Capote, ¿no? ¿Música para camaleones? Música para camaleones, estaba hojeando retratos. Capote es el prototipo, digamos así, de loca, ¿no? De literaria, chismosa, escandalosa, ¿no? Era muy talentoso, ¿no? En su tiempo lo basurearon horrible, ¿no? Lo acusaron de banal, de frívolo, ¿no? Pero él, por ejemplo, tenía una sensibilidad muy especial para hablar con la gente, ¿no? Y, por ejemplo, en Música para camaleones tiene un diálogo, uno de los mejores diálogos de la literatura, que es un diálogo, bueno, real, digamos, un diálogo con Marilyn Monroe, ¿no? Promete. Yo lo último que leí fue, o que releí, mejor dicho, hace poco, fue Salón de Belleza. Del gran Mario Bellatín. Que tienen que leer, además, porque los va a hacer retroceder a una Lima. En general, un mundo gay que ya no tenemos. Y lo que estoy leyendo es algo que me ha traído el sábado una amiga de México, que se llama Paso de Macho, de Juan Carlos Bautista, que narra la llegada de un marinero casi mitológico, Ulises, y cómo todo un grupo de locas, de algún modo, lo protege y lo salva. O pretende salvarlo, no sé, porque aún
Recién me he empezado a leer ahora en el carro de venida, recién voy por la página 30, de las 50 y tantas, pero intentan salvarlo de la culomacho, que extermina a todos los hombres de este pueblo mexicano, el Paso del Macho. Así que, nada, creo que hay bastante tarea para los que quieran, para los que quieran leer, ¿no? Bueno, querida, gracias y gracias, nos espera algún renacimiento del Dorian. Yo espero, es cuestión de encontrar auspiciadores. Bueno, habría que ver acá a Rolando Toledo, por favor, quizás puedas auspiciar el Dorian. Hay que tocarle la puerta a la RCP, ¿no? Y lo otro es que igual sería interesante ver si es que podemos conseguir alguna de las ediciones de los libros que publicaban de los ganadores del Dorian sí. Para nuestros televidentes, ¿no? Sí, se publicó una antología solamente. Lo malo es que está agotada. Ya. Yeah. El MOL también hacía en los 90s unos concursos. Publicó unos libros de poesía lésbica a la otra orilla. En la otra orilla, si no me equivoco. ¿No? Uh-huh. Y unos libros de poesía y narrativa gay lésbica también. Voy a intentar conseguir alguno, fotocopiar alguno para sortear entre nuestros televidentes la próxima semana. Bueno, querida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos han visto. Desde esta semana, Conducta Impropia está siendo retransmitido también por una web gay, el show de la tía Tula.com. Ya la semana pasada nos han premiado con casi 80 comentarios en un solo día. Vamos a ir tomando sus comentarios en cuenta para las próximas ediciones del programa. Esperamos no haberlos defraudado. Y mi única recomendación es: lean, es la única manera, creo, de tener estos diálogos con aquellos gays que ya se han muerto. Yo creo que una de las primeras cosas que leí, aunque no me emocionó mucho, fue Memorias de Adriano, que cuenta la relación, el romance entre el emperador Adriano y el joven y bellísimo Antino. Nada, lo sigo picando con la curiosidad y nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche aquí en Conducta Impropia por La Mula Televisión. Si quieren ver las ediciones anteriores del programa, pueden entrar a conductaimpropia.lamula.pe. Muchas gracias y hasta el próximo martes.